y una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Y bueno, hoy domingo los quiero sorprender con el famoso pot au feu francés. Esta receta la he tomado del canal de mi amiga, una colombiana en Francia. Que hay que saberle coger la jugada, como decía mi papá. Aviento. Bienvenidos, gracias por bueno, estar aquí. Bueno, por acá voy saliendo a comprar los ingredientes para hacer el pot au feu francés o el mismo sancocho, una especie de sancocho. Gracias Katia, una colombiana viviendo en Francia, a su respetado esposo, por supuesto, que fue quien compartió esa receta. Así que me voy a ir a traer los ingredientes para sorprender a mi querido esposo. Gracias por compartirlo y más rato les muestro. Bueno, por acá estoy buscando las zanahorias, pero yo tengo, así que no voy a llevar. Voy a buscar la cebolla, puerro. La cebolla, puerro. A ver dónde anda, por acá. Creo que por acá. No. Por acá. La cebolla, puerro. Vamos a llevar dos cebollas, puerro. Papá, voy a llevar de esta, a ver si esta me funciona. De esta carne, ¿cierto? Yo vi que le puso de esta carne. Vale $7.83. Y yo vi que le puso como hueso. Me había faltado los nabos y me devolví y sí los encontré. Son estos. Hojas de laurel y romero, y me tocó sacarle la papa porque ya les había echado. pot au feu, ya aprendí. Aviento. Bueno, mis amigos, así va el pot au feu. Ya le eché la papa de última, por supuesto. Bueno, y quiero hacer una aclaración, que el hueso poroso se le pone al final, porque como lleva un gordito por dentro todo rico, pues si se le mete al principio, se deshace. Igual, yo solo estoy recreando la receta, pero los expertos que tienen que ir a una colombiana en Francia para que vean la receta original. Bueno, así está el pot au feu. Vamos a comerlo. Buen provecho para los que estén comiendo. ¡Esta delicia! Pot au feu.